no pasa nada. We're going to order the bag because if it drops, we'll need to do another transfusion. He's at 2.9 million and the normal count is 5.6 million. Está reactivo. Está bastante reactivo. Nos llevamos a Peter. Peter, venga, que ya he llegado. Vamos a dar una vuelta, ¿va? ¡Madre mía! Mira, tenemos compañía. Hola, tío. Y aquí ya no puedes tener más platos, ¿eh? No te quejarás, ¿eh? Te tratan bien. Salga de aquí y empiece a comer bien, ya verás. Claro. Mi chico. Ya miras a la cámara, ¿eh? Ya miras a la cámara. Venga, que eres el puta. ¿No te gustan las camaritas, eh? Bonito. Qué bueno. Ay, ahora por aquí. Uy, qué bueno. Ahora este. Venga. Peter, ven. Que nos van a explicar a ver cómo te está yendo. We did a blood transfusion. We have a hematocrit of 19.8. We've ordered another blood bag, the negative blood type, just in case. His red blood cells count is 2.9 million, and the hematocrit is 19.8. We're going to order the bag, because if it drops, we'll need to do another transfusion. He's at 2.9 million, and the normal count is 5.6 million. The combination of Leishmania and anaplasma is causing these hematological issues. His attitude is good, and he eats well. We took a stool sample to send to the lab in case there are any parasites in his feces. With dogs in these conditions, we encounter all sorts of things. Vamos a ver cómo está. Vamos a sacarle un poquito de sangre. No pasa nada si no te estás enterando. Es un moquito, un moquito. Qué bien. Muy bien, es un moquito. Ya está. Vamos a ver cómo está. Te doy el resultado enseguida. Ok. Muy bien, ¿ves cómo no pasa nada? Ah, esta no le duele, Peter. Peter se llama. Sí. Pero justo cuando estás haciendo el foco, hace pam. ahora mueve la cola y todo. Muy bien. Mira qué ojos verdes más bonitos. Ha tenido úlceras, una cada ojo. Le diríamos más este. Sí, es esa que ha sido más importante. Pues tenerle así, que le limpie.
Ya. A saber dónde estarías tú y qué te han hecho. Tengo que limpiar. No hay nada. Sí. ¿Está castrado? No, aún no. Sí, ya lo sé. Una raquetita. Muy bien. Esa permeabilidad. Lotita, y a ver cómo está ese fondo de ojo. Ay, Dios santo, qué malo. Era el segundo hombre. No. El riñón y el hígado están bien, ¿vale? There are no intraocular abnormalities, no uveitis, no intraocular inflammation. The only issue is that he had an ulcer, which is now healed. There's still some vascularization because it was a recent ulcer, but overall he's doing well. We'll just give him anti-inflammatory drops to eliminate the remaining inflammation. One drop a day for a month. Sí, no lo ha puesto fácil, ¿eh? Sí. Lo ha puesto difícil. Estos perros que son tan buenos, que mueven mucho la cabeza, al final es ¿tú? Complicado hacer la consulta. Sin vergüenza. Míralo como si lo hubieras, vamos. Sí. Aquí. ¿Cómo se llama? Peter. Peter. ¿Sabe que se llama Peter? No, ahora sí. Ya. Y ya terminamos. Venga, va, que ya está. Está, tonto. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que sí, Peter, que sí. Que nos vamos ya. Tiene una gana de salir. ¿Ya está? Vale. Oye. ¿A dónde vas? ¿Estás aquí? Vamos a hacer una ecografía. Vale, a ver si te cae, ¿eh? Además de simpático, es inteligente, con lo cual no va a saltar, ¿eh? No te preocupes. He doesn't have a murmur or tachycardia. Que con esos eritrocitos debería. He chronically loses red blood cells. He's used to living with that amount of blood. It's different to suddenly drop from 7 million red blood cells to 2 million than to lose them gradually as he does. That's why he's lively. He's accustomed to living like this. Solo es estético, ¿no? Ahora. Yes, that's purely cosmetic now. It's a unique ear. Anyway, when the hair grows back, it will be less noticeable. Se le va a disimular, ¿eh? Como cuando le deja el pelo. Andy, ni posárselo como uno de calmo, ¿eh? Y la acaben de posar, sí. A ver si me dejas mirar el riñón. Va, venga. Si se lo toma mal. The spleen is quite reactive. Due to leishmaniasis and anaplasma, spleens are usually reactive. Ideally, a puncture should be done, but that requires sedation. Entonces, transfundimos ya. Vamos a ver cómo ha salido la analítica. Ah, vale, sí, es verdad. Abajo de ayer, ¿no? O antes de ayer, sí. 120.000. Buah. Anaplasma y leishmania, esas combinaciones a veces. Ya. Sí, ya lo sabemos. Que eres muy cariñoso. Todo el mundo. Claro, los tienes enamorados a todos, ¿eh? Ah, no, hombre, no, pero es que todo el mundo ya lo sabe. Si saben que eres muy cariñoso, no hace falta demostrarlo tanto ya. Esta orejita me vuelve loco, mira. ¿Qué? La orejita, muy graciosa. Lo tienes súper bien. Súper bonita, súper bien y súper de todo. Si se le caía la oreja a trozos. Ya, pobrecito. Hala, ya estás. Muy bien. Va, me voy a quedar aquí un ratito contigo. Vale. Ya está. Ahora tienes que estar quietecito. Esto es tomándole la tensión, ¿no? Sí. Uy, mira, ya le está entrando la sangre. Directamente, vena. Voy. 11.5. Estás de lujo, Mari. ¡Ole! Vale, voy a poner el termómetro. Peter is still hospitalized and has received his second transfusion. His attitude is upbeat and we are looking forward to his recovery so that he can enjoy himself at our rescue center. For now, he will need to continue receiving care in the hospital.
Peter still needs you. Please donate and help us continue his treatment and that of all the others. Thank you very much. See you tomorrow.